La formulación que vimos en la cápsula recién pasada del receptor óptimo equivalente de banda base que tenemos acá en pantalla, requiere definir con algo más de precisión el filtro adaptado, requiere determinar la variable de decisión, que ahora es una variable compleja, y necesita también definir con mayor claridad de qué se trata el dispositivo de decisión. Y en esta cápsula actual ahora vamos a dedicar el estudio de este bloque aquí, el filtro adaptado equivalente de banda base. Entonces, filtro adaptado equivalente de banda base. Entonces, resumamos brevemente lo que ha sido el filtro adaptado hasta ahora. Entonces, hasta ahora, las señales que hemos usado siempre han sido reales y el filtro adaptado normalizado ha sido como sigue: Q de T es igual a la señal, vamos a asumir de que es la señal del cero, tiempo invertida, T mayúscula menos T, y dividida por la raíz de su energía. Con eso obtenemos un filtro adaptado normalizado. Sin embargo, la clave en lo que acabamos de afirmar es en el hecho de que estamos asumiendo de que estas señales son reales, como ha sido siempre el caso de señales de banda base. Pero si generalizamos la teoría de recepción óptima y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el filtro adaptado cuando estas señales son complejas? Entonces cambia ligeramente de forma. Entonces, pero en general, si una señal es compleja, entonces la forma correcta del filtro adaptado normalizado es dos puntos: Q de T es igual a 1 partido por la raíz de la energía del pulso o de la señal en cuestión, multiplicado por la señal compleja conjugada de T menos T. Es decir, hasta ahora, por el hecho de ser estas señales reales, la conjugación no era necesaria, o más bien estaba presente pero era trivial, por tratarse de señales reales, entonces no había que representarla. Pero la solución general del filtro adaptado lleva una conjugación, y aquí voy a enfatizar acá de que esta señal es compleja. Ese es el supuesto de que estamos ahora trabajando con señales complejas. Entonces, si es que miramos esto,
En pasabanda tenemos un filtro adaptado Q de T que es igual a 1 partido por raíz de E0, ahora usando la expresión general de S0 complejo conjugado de T menos T. Pero en pasabanda la conjugación esta no es relevante. ¿Por qué? Porque esta señal es real. Y siempre tiene que ser real porque es la señal físicamente que produce, ¿no es cierto?, que se alimenta al medio, que utiliza el medio de propagación. Entonces, esta señal acá es real y por lo tanto esta conjugación, la conjugación no importa paréntesis, pero está presente, ¿sí? Entonces, si ahora miramos el filtro adaptado con esta conjugación presente, en el supuesto que en la pasabanda las señales son reales, al hacer la conversión de radiofrecuencia, donde tenemos acá nuestro bloque de bajada de radiofrecuencia que produce una envolvente compleja, que produce una S-señal S con tilde de T, o bien a partir de un filtro adaptado Q de T, produce un filtro Q tilde de T. Entonces, en la banda base, equivalente de banda base, tenemos que el filtro adaptado Q tilde de T es el filtro adaptado a, esta vez, una señal compleja. Entonces, es S0 tilde, que es compleja en general, debe ser conjugada porque la solución del filtro adaptado requiere esa conjugación y espejo invertida, donde esta conjugación ahora sí importa porque la señal S tilde de T, S0 tilde de T es compleja. Entonces aquí hagamos la diferencia de que esta señal es compleja. Y si es que asumimos que la modulación es PPSK, y otras también, ya vamos a aprender varias de esas señales, entonces el filtro adaptado, que es la versión tiempo invertida de la envolvente compleja dividida por la energía, es simplemente el pulso base phi conjugado tiempo invertido. Y eso lo podemos ver aquí atrás, en la primera cápsula de este módulo, donde aprendimos que la estructura de la señal BPSK tiene un valor de energía, tiene un pulso base real y tiene aquí una portadora, y al pasar a la envolvente compleja quedó exclusivamente esta porción de acá, y por lo tanto lo que ese tiempo invierte es esto, y luego al dividir por la energía del pulso es este, porque la energía de esto es 1, quedamos esencialmente con phi, que necesita una conjugación, y por lo tanto llegamos a esta, la estructura del filtro adaptado de BPSK, que es igual a 1 partido por raíz de T, rect de
t menos 1 medio t dividido por t. Pero lo que es interesante que para BPSK esta conjugación no importa, porque ahora estamos nuevamente frente a un caso en que phi de t es completamente real. Pero lo importante es que siempre tengan presente de que esta conjugación en el caso general debe estar ahí, debe ser considerada, y con esta discusión acá me parece que ese elemento queda claro. Ahora, tomando en consideración todo esto que hemos visto, notamos que Q tilde de T ahora, o en general, no contiene a FC. Esto lo vimos ejemplificado en BPSK, lo vimos acá, ¿no es cierto? Q tilde de T no contiene la frecuencia portadora, pero en general, si nos volvemos a plantear esta estructura donde un pulso de pasabanda está compuesto por un pulso base que le da una forma, está compuesto por una portadora que lo traslada a la pasabanda y está compuesto por una energía que aporta la modulación, entonces siempre reconociendo acá la forma canónica y tomando en consideración que esto acá es la envolvente compleja en un caso más general, va a ocurrir de que la frecuencia portadora queda completamente contenida en esta parte de la forma canónica y todo el resto, vale decir la envolvente compleja, deja de ser función de la frecuencia portadora. Entonces, notamos justamente que Q tilde, el filtro adaptado equivalente de banda base, no contiene la frecuencia portadora. Lo ejemplificamos en BPSK, pero es válido en general. Pero válido en general. Y la consecuencia de esto es que su implementación vale decir la implementación del filtro adaptado, es única y una sola. Hay una sola implementación. Sin consideración por el canal en el cual ocurre la transmisión en la pasabanda. Paréntesis, sin importar la frecuencia portadora, que utilice la transmisión. Es más, más aún, Q tilde de T, el filtro adaptado equivalente de banda base, ahora es una señal de banda base. Y la implicancia de esto es que su implementación digital es viable. Habíamos visto cuando estudiamos
el filtro adaptado de pasabanda es que justamente el filtro QDTE es una señal de pasabanda, es una función de respuesta al impulso de pasabanda, contiene AFC y además es impráctico de implementar digitalmente porque requeriría una frecuencia de muestreo del orden de 2 veces FC. Entonces, esta formulación que tenemos acá del filtro equivalente, del receptor óptimo equivalente de banda base, que lo hemos simplificado a esta representación de acá, resuelve esos dos problemas porque por un lado permite una implementación única sin consideración de la frecuencia portadora y permite una implementación digital viable. Y esa implementación digital, si es que vamos aquí a nuestro receptor, ocurriría a esta altura de acá. Ocurriría en este punto donde las señales de pasabanda son filtradas, bajan a banda base, al equivalente de banda base, y son por lo tanto S tilde y ñ tilde son señales equivalentes de banda base. Q es un filtro equivalente de banda base. Entonces, en este punto de acá se puede pasar por una conversión análogo-digital y todo lo que es la aplicación del filtro adaptado y luego la toma de muestras y finalmente la decisión puede ser realizada en forma completamente digital. Y eso, por supuesto, que desde el punto de vista de la complejidad de implementación, desde el punto de vista del aprovechamiento de tecnologías de microelectrónica, es tremendamente conveniente. La tasa de muestreo que hay que usar acá es del orden, al menos, el doble de la tasa de símbolos. Entonces, la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que, voy a decir, 2 veces la tasa de símbolos, 2 partido por T. Y esto es lo que se conoce al usar este tipo de tasas de muestreo, 2 veces, 4 veces, 8 veces la tasa de símbolos para muestrear, es lo que se conoce como un receptor fraccionado. Un receptor fraccionado es un receptor de comunicaciones digitales que en la banda base utiliza algún múltiplo de la tasa de símbolo para realizar su procesamiento en forma completamente digital. Y este es un tópico un poquito más avanzado que se ve en un curso más avanzado de comunicaciones digitales. Y finalmente, como último comentario que también quiero explicitar es que la frecuencia portadora FC y la señal portadora en general con su amplitud y eventualmente su fase están completamente contenidas en el conversor de radiofrecuencia de bajada, en el conversor de radiofrecuencia de bajada. Y esto también es un elemento importante porque permite separar lo que tiene que ver con la electrónica que produce la portadora, el oscilador que produce esa portadora, el sintetizador que produce la portadora, de lo que es la electrónica que maneja el mensaje y que genera la modulación digital propiamente tal. Y eso es algo que en forma
implícita incorporamos o mostramos en esta figura de acá, donde la frecuencia portadora tiene una implicancia sobre el conversor de radiofrecuencia, tiene también una implicancia sobre la ubicación del filtro pasabanda eventualmente que se utiliza, pero no hay una conexión entre este oscilador y el filtro adaptado. ¿Por qué? Porque el filtro adaptado funciona completamente en forma fraccionada en base a la tasa de símbolo y la frecuencia portadora queda completamente separada y confinada a lo que es la conversión de radiofrecuencia. Y con eso hemos terminado de estudiar la forma que toma el filtro adaptado y ahora tenemos que estudiar y visualizar y entender la forma que toma esta variable de decisión para poder finalmente tomar las decisiones y declarar bit 0 o bit 1. Esto es lo que vamos a hacer en la cápsula que sigue.